los mineros de esta mina, bueno, simulando. Si quieren caminen más para acá, chicos, acá hay mucho espacio en toda esta área. Solo es 400 años. El primero que está aquí inclinado, este hombre perteneció a la época prehispánica. Pueden darse cuenta por su herramienta en mano, un hueso de animal. Pero ahora les quiero presentar el segundo, época de la colonia. Aquel hombre que fue llamado Mecapalero o Tenatero. Un esclavo de esta mina que trabajaba la mayor parte del tiempo desnudo para no robar y soportar el calor, que era capaz de soportar en su espalda de 60 a 120 kilogramos con tal de que le pagaran más. Pero era una mentira, porque el minero, por las horas que trabajara, no importaba, a él solamente le pagaban un puño de alimento. Ese puño que le daban era para favorecer a la deuda, para que el minero pidiera las cosas fiadas o prestadas en las haciendas de beneficio, tiempo después conocidas como las famosísimas tiendas de raya. Ahora pasamos a los dos que están juntos. Fueron barreteros de la época del porfiriato. Ellos fueron, bueno, ya no fueron engañados, digamos, desnudos para que no robaran, pero ahora les contaban leyendas de miedo para exactamente lo mismo. Dicen que el minero, muerto de miedo, si se le apagaba la lamparita de carburo que lleva en la cintura, buscaba una salida, pero se le olvidaba que cada tantos pasos que daba, había tiros de mina, perforaciones de 20, 40, 60 metros, provocando su muerte por un accidente. Por eso hoy desconocemos cuántos mineros murieron aquí. Solo se ha aproximado que murieron entre los 2 y los 3 mineros en un solo día. Y el último, muchachos, véanlo, de arriba abajo, de abajo arriba. Zapato cerrado de casquillo en la punta, que fue de lo más moderno en el siglo XX, hace 100 años atrás. Casco de baquelita y la primer lámpara de pila. Pero no crean que por la modernidad aún era engañado. Ese paliacate que lleva en el cuello representando, es que el minero pensaba que ese paliacate lo podía cubrir de algún tipo de gas. Por eso dicen que en más de 300 años no hubo minero que rebasara la edad de los 36 años. Todos morían entre los 30 y 35 años de edad. Ahora quiero que volteen del otro lado. Este es uno de los temas de mayor interés para ustedes, nuestros turistas, y es la entrada principal de la famosa discoteca. Hoy conocida como la Mina Club, este lugar es catalogado único en el mundo por estar en una mina a 320 metros bajo la cima del cerro. Tiene una capacidad para más de 400 personas y solo aquí les ofrece señal de celular, señal de internet y adentro hay una área para fumadores. El día que la quieran conocer hay muchos servicios. Hay gente que la renta para bodas, 15 años, cócteles o algún otro evento privado, pero jueves y viernes funciona como bar y es horario familiar de las 4 a las 11 de la noche y un cover de 50 pesos. La mina desgraciadamente no pude grabar porque estaba muy oscura, pero aquí está el museo de esta mina. Fósil de peces. Un cangrejo, pero está cubierto de como de piedra, de algún calcio. Caracol. Mantarraya y peces, dice. Aquí. Fósil de peces del océano. La pirita, esto que brilla se llama pirita. Esto no sé si sea cuarzo, no sé si sea cuarzo esto. Diente de cocodrilo. Ostras.
cangrejos. Defensa de mamut, dice. ¿Y realmente será de un mamut? No sé. Yo nada más les digo lo que leo. Molar de un mamut. Uy, lo que nos encontramos aquí. Maxilar de hadrosaurio. Hadrosaurio. Vean qué hermosa piedra. Bueno, no se aprecia muy bien. Trae como una estrella al centro. Está hermosa. Ah, erizos de mar, dice. Mira, mamita. Caparazón de tortuga. Hay piedras bonitas aquí. A través de la lupa se ve un insecto que a simple vista no se ve. Más piedras. Bismuto. Esta se ve hermosa. Parece tornasol aquí en vivo. Parece un carbón esa negra. Un coral. A la mitad. Muchas, muchas piedras. Dice catedral de cuarzo citrino. Cuarzo amatista. Otro color de cuarzo. Pirita, el famoso oro de los tontos, porque brilla, y muchos lo confundían que con el oro. Cobre nativo, cobre nativo, ay, qué bonito se ve. Sulfato de cobre se le conoce como barrita. Están muy bonitas estas piedras. Piedras, metales. Selenita. Ese parece, ay, hielo. O metales más bien. Mire, ese parece una concha. El cuarzo. Cuarzo. Ah, vean esas. ¿Cómo se? A ver, ¿cómo se llama esa aragonita? A ver, Meli, apágale. Vean qué bonito se ve. Que brille en la oscuridad esto. ¿Acá hay más? Ay, a ver, otra vez en oscuro. Vean los colores como rojizos, verde, amarillo, como que por aquí se me figura el amarillo. Y en blanco. Bueno, y con la luz, su color. Y es mucho, mucho lo que hay. Esta qué hermosa se ve. Veanla con la luz. O sea que yo creo que en la oscuridad es cuando brilla y los mineros era que se daban cuenta y la sacaban. ¡Oh! Ya estoy aprendiendo. Esta otra.
Es aún prendido, se ve, ve como verde, verde jade, algo así. Muy bonito. Y por último esta otra. Gracias, Meli. Meli me estuvo ayudando a prender y apagar. Y esta grandota. Meli me comenta, ¿qué me comentaste, Meli? Ah, que estas piedras que acabamos de ver y metales, minerales, vienen de diferentes partes del mundo, de diferentes minas, desde Australia, India, Perú, de muchos lados del mundo. Ok, gracias, Meli. ¿Esto todavía es dentro de la mina, este museo? Exactamente. Ok, bueno, ya vieron parte de lo del museo, que no museo de la mina, que no pudimos ver lo demás porque estaba oscuro. Pero espero que les haya gustado esto.